parece que hay una segunda parte del video sexual que hizo famosa a Kim Kardashian. Hello, speakers, ¿cómo van? Kim Kardashian se hizo famosa no solo por ser la asistente de Paris Hilton, sino porque en plenos años 2000 se filtró un video bastante sexual de ella con su exnovio Ray G. A pesar de que Kim ya la conocía entre diferentes famosos, pues se consideraba una de las mejores amigas de Paris y por supuesto la hijastra del famoso ganador olímpico Bruce Jenner. Sin embargo, es verdad que muchas personas conocieron a Kim por este video que fue grabado en el 2002 cuando mantenía una relación de unos años con Ray G. En ese momento, según lo ha confesado en un par de ocasiones, Kim estaba pasando por una época de rebeldía en la que consumía no solo alcohol sino también drogas, y en medio de un capítulo de Keeping Up with the Kardashians afirmó que se notaba que estaba en medio de la droga ya que su mandíbula se movía todo el tiempo, pero confiesa que por supuesto era de lo que se sentía más avergonzada en su vida, pero entendía que todos habíamos hecho algo en la vida que nos causaba vergüenza. A partir de eso, la vida de Kim cambió por completo, no solo porque ya todos la veían como la chica de aquel video, sino también porque ella misma decidió no volver a consumir ni drogas ni una sola gota de alcohol. Se dedicó a su programa, a sus empresas y a sus redes sociales, que por supuesto se convirtieron en los temas principales por los que conocimos mucho más a Kim Kardashian. Se puede decir que la mujer que vemos ahora es todo lo contrario a lo que era en esa época cuando era muy joven. Sin embargo, parece que el pasado se niega a dejarla. Pues recientemente ha salido un video de una entrevista a 100, un personaje bastante conocido en la industria de hip hop, pues es el productor de muchos y mantiene una relación bastante cercana con Ray G. Sin embargo, también ha sido conocido por ser una persona un poco imprudente. Lo hemos visto en la entrevista que le hace Bootleg Kep, donde él asegura que hay una segunda parte del dichoso video sexual que se hizo tan famoso hace ya unos buenos años, y afirma que quiere dárselo a Kanye, ya que él es el papá de los hijos de Kim y pertenece a su privacidad, además de decirle que lo aprecia y lo respeta. Sin embargo, muchos se preguntan que si su intención no es publicarlo, ¿por qué lo habla en un programa? ¿O por qué en vez de dárselo a Kanye, quien ya no tiene una relación sentimental con Kim, se lo ofrece a ella? Lo cierto es que los rumores llegaron a los oídos de Kim, quien por supuesto no se quedó callada y se respaldó a través de su abogado para que hablara por ella. La afirmación de que hay una cinta sexual inédita es inequívocamente falsa. Es lamentable que la gente haga estas declaraciones para tratar de obtener sus 15 minutos de fama, afirmando también que probablemente sea lo último que se diga sobre el asunto, ya que no tiene cómo seguir sosteniendo la mentira. Ante esto, por supuesto, no se ha referido la empresaria en su redes sociales, pues es un tema del que no se siente orgullosa y se lo deja todo al tema legal, pues según lo que nos deja saber su abogado, estaría tranquila de saber que tal cinta no existe. Kanye tampoco ha pronunciado palabras frente a esto y tampoco Ray G, el otro implicado en el supuesto video sexual. Pero bueno, speakers, déjenme saber qué piensan sobre las palabras de este agente musical. ¿Será que es verdad la existencia de tal video? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias de la entretenimiento y lo más viral.